Ahora que han pasado tantos años de esta revolución y usted que de joven luchó, ¿ha podido ver el fruto de estos? ¿Tiene privilegios que otros luchadores en el mundo no han tenido? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo ingresé en el movimiento revolucionario en el año 43, febrero del 43. Yo tenía, no había cumplido los 13 años. Recuerdo que había una consigna, cero Hitler, en 1943. Consigna, evidentemente, optimista, porque todavía faltaron 2 años para liquidar al fascismo. Y ya a los 14 años, un año después, fui electo miembro del Comité Nacional de la Juventud Socialista. No sé, creo que fue una promoción un poquito exagerada, porque a los 14 años uno prácticamente es un niño. Pero bueno. ¿Y su familia era comunista? ¿Eh? ¿Su familia era comunista? No, era simpatizante, obrera, obreros del tabaco, que son muy avanzados desde el punto de vista político, de aquellos que hicieron un paro el día que murió Lenin, que conocieron a Mella, pero no eran militantes. ¿De qué parte? ¿Eh? ¿De qué parte del país? Aquí de La Habana, La Habana, obreros tabaqueros. Mi papá y mi mamá son obreros tabaqueros. Eran. Y yo pensaba a los 14 años, ya cuando fui electo miembro del Comité Nacional de la Junta Socialista, había leído un poco y ya tenía un concepto del socialismo. Mi personaje preferido era Pavel, el de la obra de Máximo Gorki, el revolucionario profesional que se entrega a la lucha por el socialismo. Y yo pensaba que era muy lejano. Pensaba que era muy lejano porque Cuba era muy pequeña y estaba al lado de los Estados Unidos. Y pensaba en realidad que otros países de América Latina, primero otros continentes, tendrían prioridad sobre América Latina, la propia Europa. La propia Europa, con grandes partidos comunistas que había en Italia, que había en Francia. Después de la derrota del fascismo, parecía ser que el comunismo se iba a extender aún a otros países de Europa Occidental. Y en Asia también había revoluciones que ya existían. América Latina era un continente más dominado por el imperialismo. Pero dentro de América Latina, el país más dominado por el imperialismo, bueno, descontando Puerto Rico como una colonia, era Cuba, la más cercana, con más inversiones, con más penetración ideológica, que digamos México u otros países, y que siempre habían soñado con tragarse a Cuba, con anexarse a Cuba. Y una burguesía con un sentimiento anexionista que había en Cuba, además, una burguesía nacional no patriótica. La economía del país ligada al azúcar y el azúcar ligada a los Estados Unidos, es decir, eran vínculos de todo tipo, y por eso para mí era más difícil la revolución socialista en Cuba que en otros países de América Latina, y más difícil en América Latina que en otros continentes. Por lo tanto, yo pensaba que quizás mis hijos o mis nietos verían el socialismo, no yo, que esa era una idea que había que impulsar, esa era una lucha que había que llevar hacia adelante un tramo y que otros tomarían el relevo. Gracias a la genialidad de Fidel, es que del 43 al 59, es decir, 16 años después, una cosa que veía para 30, 40, 50 años, 16 años después de que yo ingresé en el movimiento revolucionario, triunfa la revolución y ya en abril del 61 se proclama el carácter socialista de la revolución. Es un verdadero privilegio haber ingresado a un movimiento en pro de un ideal que se ve lejano y que eso que parecía tan lejano se logre. Risquet, sabemos que usted tuvo un importante papel en la política cubana en África, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿cómo ha visto la política, la acción militar de Fidel? ¿Qué tenía que Fidel tanto ver con África? Yo en realidad no conocía África, yo conocía América Latina de los años anteriores al triunfo de la revolución, pero no conocía África. Entonces el 4 de noviembre Fidel toma la decisión de enviar un batallón de tropas especiales por avión directamente a Luanda. Este batallón el día sale el 7 aquí en dos aviones Britania, la primera compañía, llega el día 9 de noviembre a Luanda, y así fueron llegando en los próximos días durante noviembre. Entonces, durante noviembre, porque yo me fui el 3 de diciembre, estuve con él
y diariamente dedicaba muchas horas en el puesto de mando del Estado Mayor junto a Raúl y otros compañeros a ver cómo era la situación en Angola. Estaba Luanda amenazada. Luanda es atacada el día 6 de noviembre en Kinfangondo. Y los que pocos cubanos que había allí y los angolanos rechazan ese primer ataque. Luanda es atacada por segunda vez el 10 de noviembre, un día antes de la proclamación de la independencia, con idea de tomar Luanda, con fuerzas muy superiores a las del día 6. Ya había llegado una batería de BM-21. Esta es una artillería reactiva, las famosas Katiuska. Y fue derrotada la nueva intentona. Se salvó Luanda. Ya después de eso, en realidad se fue avanzando por el norte porque quedaron desmoralizadas las tropas de Zaire, más las tropas fantoches de FDA, más mercenarios blancos, más algunos surafricanos que estaban también por el norte. Pero lo fundamental era la columna surafricana por el sur. Entonces se mandó ese regimiento, ese batallón de tropas especiales, descendió hacia el sur y con la escuela que se vio enfrentado y los angolanos lograron parar el avance surafricano en el río Kebe. Logramos hacer una línea que iba de Puerto Amboin, que está en la margen norte del río Kebe, hasta Gabela, que eran las dos entradas a Luanda, y los surafricanos no pudieron pasar por ahí. Y eso dio tiempo a que fuéramos enviando más tropas y más tropas, y entonces llegó un momento que lo que empezó fue una ofensiva nuestra empujando a los surafricanos hasta el 27 de marzo, que definitivamente abandonaron Angola. Es decir que durante noviembre yo fui testigo presencial de cómo Fidel dirigía al detalle aquella guerra. Cuando triunfa la Revolución Cubana en el 59, varios países de África son todavía colonia. Y además, en Sudáfrica existe el oprobioso régimen de la apartheid. El primer amor de Cuba con África fue Argelia. Cuba le ofreció ayuda militar a los patriotas argelinos durante el movimiento revolucionario. Y después, una vez que Argelia obtuvo la independencia, cuando fue amenazada de agresión por la dinastía marroquí, que reclamaba un pedazo de Argelia, Cuba envió un fuerte contingente armado a Argelia para, junto a los argelinos, defender la integridad territorial de Argelia. Fue una fuerza disuasiva, porque felizmente no hubo, el rey reconsideró su actitud y se hizo la paz entre Argelia y Marruecos. Nuestra visión sobre África es que nosotros teníamos el deber internacionalista de ayudar a aquellos pueblos que aún eran colonia a liberarse. Eso eran, bueno, Argelia ya la ayudamos, como te conté, ya se había liberado, pero quedaba las cuatro colonias portuguesas, ¿sí? Guinea-Bissau, Cabo Verde, Sao Tomé y Príncipe, bueno, una islita, pero Angola y Mozambique. Y entonces, bueno, teníamos ese compromiso y ese deber. Y también la lucha contra la apartheid. Por lo tanto, estaba la lucha por la integridad territorial. En el caso de Argelia, primero fue por la independencia, pero después cuando mandamos la unidad es para que puedan mantener su integridad territorial, siguiendo los acuerdos de la OUA, que debían ser respetadas las antiguas fronteras coloniales. Como cuando vamos a Etiopía, es también para ayudar a la integridad territorial de Etiopía, que Somalia quiere cercenarle una parte de su territorio, el Ogadén. En esos dos casos son de ayuda a la integridad territorial. En el caso de la lucha en Guinea-Bissau, donde lucharon los guerrilleros nuestros junto a los guerrilleros del país, es ayuda a la liberación nacional de Portugal. En el caso de Angola, era primero ayuda a la liberación nacional, pero cuando ya están al borde de recibir la independencia, lo que querían era picarla en varios pedazos y cogerla en varios pedazos. Mobutu cogería Cabinda, los surafricanos cogerían otro pedazo por allá, y entonces afianzar la independencia de Angola y garantizar la integridad territorial de Angola. Después quedaba Namibia, quedaba Zimbabue y quedaba África del Sur. Todo eso se cumplió a la larga, en 25 años se cumplió.
¿Y por qué tenía Fidel tanto interés en África? ¿Eh? ¿Por qué un lugar tan lejos? ¿Qué lazo hay? ¿Qué Bueno, razón? en primer lugar, la lucha por la liberación de los pueblos no tiene que ver nada con la geografía, tiene que ver con la solidaridad con los pueblos en lucha por su liberación. Pero en segundo lugar, los nexos son históricos y de sangre. Nosotros somos un pueblo latinoamericano-africano. Cuando nuestras tropas iban, cruzaban el Atlántico hacia Angola, recordábamos que siglos atrás vinieron los africanos esclavizados hacia Cuba a hacer riqueza para los amos en los cañaverales. Y cómo integraron nuestra nacionalidad, cómo integraron el Ejército Libertador, que en su 70% de los miembros del Ejército Libertador Mambí eran antiguos esclavos africanos, o nacidos en Cuba, nacidos en África, pero esclavos negros. ¿Sí? Es como cuando los cubanos fueron a España en el 36 a ayudar a la República Española, respondíamos al eco de nuestra sangre española. Cuando fuimos a África, respondíamos al eco de nuestra sangre africana. Pero esa sola no es razón suficiente, porque 400.000 cubanos estuvieron dispuestos a ir a Vietnam y no teníamos ningún lazo de sangre con los vietnamitas, y los vietnamitas están más lejos que África. Es decir, es el concepto internacionalista de la Revolución Cubana. Nosotros consideramos, como ha dicho Fidel, que ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Y desde luego los triunfos nuestros en África son obra de nuestro pueblo, de los que fueron a combatir, que fueron más de 300.000, de los familiares que quedaron aquí, de los que cayeron peleando. Pero quien educó a ese pueblo a ser internacionalista, el maestro que le impregnó de esas ideas fue Fidel. Fidel ha sido el gran forjador de ese sentimiento internacionalista que desde luego tenía sus raíces. Recuérdense que en nuestras guerras de independencia, Máximo Gómez era el jefe de nuestro Ejército Libertador y era un dominicano. Los cubanos lo adoptaron como un hijo y a varios latinoamericanos destacados que pelearon en la guerra de independencia. El Che peleó en nuestra guerra y fue uno de sus combatientes más destacados. Y lo quisimos y lo queremos como un cubano. Si nosotros también recibimos solidaridad en el pasado y también la dimos. En España fue el país del mundo en relación a su población que más combatientes envió a la guerra civil española, casi 1 millar. Y después en África, ningún país ha mandado tantos hijos a África. Y no solo a la guerra, también médicos, maestros, técnicos, ayudar al desarrollo de los pueblos hermanos de África. Y con Sudáfrica, ¿hay una relación ahora especial con Mandela? Con Sudáfrica hay unas relaciones magníficas, magníficas. Y además, ellos han pedido ayuda médica. Se ha enviado, ya han ido los primeros doctores. La impresión inicial es magnífica, ya por la cantidad de horas que trabajan los médicos, por los lugares a donde van a trabajar, porque no es solo que haya escasez de médicos en África del Sur, es que hay muchos médicos que no van a los barrios negros, a los lugares alejados, al campo a trabajar. Sobran en las ciudades, quizás. ¿Y Fidel y Mandela? Fidel y Mandela, yo diría que son hermanos gemelos. Aunque uno es blanco y el otro es negro, uno es surafricano y el otro es cubano, porque son dos ejemplos de líderes indoblegables, inquebrantables, fieles a sus principios. Y ningún bloqueo, ninguna amenaza ha logrado jamás hacer vacilar y mucho menos doblegar a Fidel. Y Mandela también estuvo 30 años bajo los barrotes de la apartheid y no renunció a sus ideales. Si tuviera que hablar de las cuatro personalidades políticas más grandes de este siglo, yo diría Lenin, Ho Chi Minh, Mandela y Fidel.